Bueno, mi nombre es Diego Sarmentero y vamos a ver una charla de introducción a PQT. Bueno, para los que no lo conocen, PQT es un framework que es multiplataforma, o sea, lo pueden usar tanto en Linux, en Mac, en Windows. Mucha gente lo conoce en primera instancia, sobre todo por lo que es la parte del toolkit gráfico que tiene, ¿no es cierto?, para desarrollar aplicaciones con interfaz de usuario. Pero como vamos a ver en una filmina un poco más adelante, en realidad es un framework que es mucho más completo que eso. Qt en sí está hecho para ser usado con C++, y cuando lo usan con el lado C++, todo este framework le da muchas más facilidades en lo que es cosas cuando hacen manejo con hilo, cosas de manejo de network y un montón de cosas más. Que en Python ya las tienen resueltas de otra forma, pero bueno, siguen formando parte de este framework que es muy completo y brinda un montón de funcionalidades multiplataforma. Qt tiene unos 20 años más o menos, en el 91-92 salió la primera versión y solía tener la que es la licencia GPL y LGPL. Ahora, bueno, en un principio era parte de Trolltech y ahora es propiedad de Nokia, digamos, y bueno, está trabajando con lo que es la licencia LGPL en este momento. Y bueno, y es un framework que es muy maduro, digamos, ya como ven tiene varios años y es un uso muy difundido, o sea, se está usando muchísimo en la actualidad para un montón de aplicaciones que después vamos a ver algunos ejemplos, pero básicamente es muy probable que estén usando mínimo una aplicación que esté usando Qt. Bueno, ¿qué es PQT? Que es el key de la charla. Bueno, PQT viene a ser un binding o un wrapper, digamos, de las librerías de Qt para que ustedes las puedan usar desde Python. También hay algunas para Java, no tan completas como el caso de Qt, Python, digamos, pero existe también. Y bueno, esto es lo que les permite usar todo este framework de Qt que ustedes tienen a través de Python. Y lo que está bueno es que es un port, un binding muy completo, o sea, para que absolutamente todo lo que ustedes pueden hacer en Qt lo van a poder hacer en Python con PQT. Bueno, como les decía, tiene una completa cobertura de la API. PQT es propiedad de Riverbank, ¿no es cierto? Y tienen la licencia de lo que es la GPL para hacer aplicaciones gratis, o si quisieran hacer LGPL tienen que pagar un monto, pero si es para aplicaciones libres es totalmente gratis. Y después salió PSI, que es otro binding de Qt para Python, que PSI es propiedad de Nokia al igual que de Qt, y bueno, tienen la alternativa de que la LGPL es gratis en ese caso. Bueno, es una comunidad muy activa, esto de 500 miembros en realidad debe estar desactualizado, tienen foros, tienen grupos, tanto auspiciados por Nokia como por otros lados, donde ustedes pueden hacer preguntas tanto de Qt como de Qt con Python. Tienen un montón de grupos, un montón de lados donde pueden conseguir documentación, la documentación es muy buena. Y bueno, y es una base sólida para muchos proyectos que se desarrollan a partir de este framework, como en el caso de PQWT, que es una librería, por ejemplo, que usa Qt para hacer lo que son aplicaciones que usen gráficos cartesianos, un montón de cosas así de una manera muy simple. Entonces, bueno, yo les decía que Qt es muy completo y que ustedes tienen muchas cosas más allá de lo que es la parte de interfaz gráfica, que es por lo primero que suele conocer a las personas. Como les decía, bueno, pueden correr en varias plataformas. Y esto es la parte más conocida, digamos, lo que es el core de Qt y lo que es la parte de la interfaz. Pero bueno, tiene también para WebKit, para Network, para base de datos, para trabajo con XML y un montón de cosas más. Tienen tools para hacer aplicaciones que sean multilingüaje, en el sentido de que estén traducidas, que sea español, inglés, todo un montón de tools que les ayudan a esas tareas. Entonces, bueno, empecemos a ver. La charla está más orientada a lo que es la parte del desarrollo de interfaz de usuario, que es lo que les decía que es lo más importante porque se lo suele conocer. Entonces, empecemos a ver algunos conceptos básicos de eso. Como por ejemplo, bueno, tenemos lo que es la GUI, que la GUI es la interfaz gráfica de usuario, que básicamente es todo lo que ustedes ven cuando tienen la computadora prendida, todo lo que está en su escritorio, todo componente gráfico, es parte de la GUI. Un widget de Qt, ustedes lo van a identificar como cualquier componente que se está pintando en la pantalla. Una ventana va a ser un widget, un botón va a ser un widget, un checkbox va a ser un widget, o sea, todo será un widget específico, pero al más alto nivel todos terminan siendo un widget.
Otra cosa que a mí me parece muy importante es recalcar el manejo de herencia que hace. Gracias. El manejo de herencia que hace usted. Está muy bueno en el sentido de que toda la estructura de los widgets gráficos está expresado con cierta herencia, ¿no es cierto? Todos terminan heredando de QWidget, todos los, por ejemplo, si están trabajando con Trif, tienen alguna herencia en común o alguna vista o alguna cosa así. Eso está muy bueno en el sentido de que ustedes pueden hacer widgets que sean intercambiables, pueden poner widgets adentro de cualquier otra cosa, básicamente, porque tienen una rama de herencia en común. Entonces, se pueden producir cosas muy copadas, ¿no es cierto?, mezclando esto y aprovechando la herencia que tiene. Y a su vez, le da la facilidad de que a la vez que ustedes empiezan a trabajar con un par de widgets y van aprendiendo las cosas básicas como, qué sé yo, manejo de posiciones, manejo de tamaño y todo así, saben que va a ser siempre igual para cualquier widget que ustedes trabajen. Entonces, van a, trabajando con un par y ya se van aprendiendo una gran rama de métodos que saben que les va a servir para cualquiera que ustedes vayan a usar. Entonces, está muy copado igual porque les ahorra tener que saber casos especiales para cada uno como pasa en otros lados. Otra cosa que hay que saber diferenciar es el tema de los eventos y las señales y slots, que ya lo vamos a ver más adelante. La diferencia que tiene que llevarse de esto, digamos, es que los eventos son las acciones que se producen desde el sistema operativo hacia tu aplicación. O sea, que vienen, yo tengo mi aplicación, son acciones que vienen desde abajo. Y las señales, vamos a ver cómo son cosas que se producen desde arriba, digamos, que es desde el usuario hacia la aplicación o desde el widget que yo tengo corriendo hacia el hilo central de mi aplicación. La diferencia con los eventos y las señales, digamos, que uno se produzca desde el sistema operativo y otro desde el usuario, cosas así, a qué viene, digamos, es que cuando ustedes se ponen a trabajar con eventos, siempre van a estar agarrando esa acción antes de que se produzca la respuesta, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a escribir que cuando se produce el evento de el se presiona el clic sobre un botón, ustedes quieren meterse en ese evento, o sea, reescribir ese pedazo de código, ustedes tienen que tener en cuenta que van a estar reescribiendo lo que pasa antes de que a la aplicación se le informe que se hizo el clic. En cambio, cuando ustedes trabajan con las señales, ustedes van a estar recibiendo una señal de que el clic ya se produjo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia principal, digamos, que quiero que tengan en cuenta porque ustedes van a ver estas dos cosas y por ahí no les va a terminar de cerrar porque para qué están las dos, pero la diferencia principal es esa. Una es antes y la otra es después de que la acción se produzca. Entonces, bueno, ¿qué es esto de señales y slots? Señales y slots es algo con lo que van a trabajar mucho en Qt y en PQT. Está muy bueno y es algo que básicamente ustedes dicen, bueno, cuando se produzca determinada señal, tal objeto va a comportarse de tal forma o va a hacer tal operación, ¿no es cierto? Es como que ustedes tienen uno o más objetos escuchando una determinada señal. Y cuando esa señal se produce, ese objeto entonces va a responder a eso que se produjo. Este es un ejemplo pago, pero ustedes pueden tener, por ejemplo, dos objetos escuchando la misma señal de otro. Pueden tener un objeto que emite una señal y muchos objetos distintos la están escuchando. Un objeto que emite una señal y lo escucha uno solo. O sea, pueden hacer todas las combinaciones que ustedes quieran. Pero básicamente la idea es esa. Ustedes pueden tener un objeto que va a emitir una señal simplemente y no le interesa quién es, si está conectado a uno, ninguno, muchos, o sea, eso ya corre por detrás, digamos. Y en Python la forma de decir, bueno, yo me voy a enganchar a la señal de este otro objeto y saber cuándo se produce ese clic de mouse, que se presiona una tecla del teclado o lo que fuera, es bastante simple. Básicamente adentro de una clase que ustedes lo que hacen es conectar, por ejemplo, el objeto botón con la señal clicker, o sea, cada widget va a tener su propia gama de señales, ¿no es cierto? En el caso de un botón va a tener el clicker y varios más. Entonces ustedes dicen, bueno, cuando el botón produce la señal clicker, yo quiero que mi programa vaya y llame a este método, ¿no es cierto? Otra forma, esto es muy parecido a cómo ustedes lo van a ver en el caso de C++, digamos. Pero en Python también tiene la facilidad de poder escribirlo de esta forma, que básicamente ustedes dicen, bueno, sobre el objeto botón, cuando se produce la señal clicker, conectarlo con este método. Estas dos llamadas son equivalentes, o sea, ambas van a ser exactamente lo mismo, nomás que esta viene de cómo se solía hacer en C++, y esta viene con las facilidades que brinda Python.
pero ambas producen el mismo resultado y son distintas formas de hacer la misma cosa, que a algunas personas les puede resultar más clara una u otra. Y, pero bueno, acá estoy diciendo, cuando se produce el clic, llamamos este método y se va a ejecutar el que hace el código que esté adentro. Muchas veces puede pasar de que nosotros queremos que al método que estamos llamando, ese método reciba X cantidad de parámetros para hacer alguna determinada operación, no solamente que se entere que hubo un clic. Bueno, hay señales que emiten parámetros también, que están definidas, o que ustedes mismos pueden definir sus señales. O si no, otras cosas que se pueden hacer es que, por ejemplo, ustedes digan, bueno, esto es gracias otra vez a Python, digamos, que ustedes hacen la misma operación de decir, bueno, cuando el objeto botón emite la señal de clic, creo mi función lambda y directamente le digo que adentro se llama esta otra función donde yo le paso la cantidad de parámetros que quiero, digamos. Y esa es una forma muy simple, de, con la facilidad que nos da Python, de decir que, bueno, cuando se produce una determinada señal, se va a llamar a cierto pedazo de mi código con la cantidad de parámetros que yo haya especificado ahí. Pero básicamente la idea es que vean que tan fácil es setear este modelo de escuchas, digamos, donde un objeto emite señales y otros están respondiendo a las señales. Una cosa muy copada, digamos, que tiene Qt es el tema de las acciones, que en Qt ustedes lo van a encontrar como los coaction. Está muy bueno en el sentido de que muchas veces en otros toolkits gráficos o cosas así, pasa que, por ejemplo, ustedes están trabajando en una aplicación que tiene un menú contextual, por ejemplo. Una toolbar allá arriba, después la aplicación también tiene shortcuts. Por ejemplo, pongamos el caso más común de copiar-pegar. Entonces yo, supongamos que tuviera que programar eso, usualmente casi todas las aplicaciones suelen reconocer ese sistema operativo, pero supongamos que yo tuviera que programar eso. Tendría que programar un shortcut para reconocer que estoy haciendo un Ctrl-C, por ejemplo, para copiar. Tendría que programar el famoso elemento en el menú contextual, ¿no es cierto?, para poner que cuando la persona hace el botón derecho y elige la opción copy, se produzca el mismo resultado. Tendría que programar también el botoncito que suele estar en la toolbar para ejecutar la misma acción de copiar. Y muchas veces pasa que esas cosas suelen estar en los toolkits gráficos como desasociadas, ¿no es cierto? Si voy a crear un elemento en un menú, suele ser un menú ítem que va dentro de un menú. Un shortcut suele ser otro objeto tipo shortcut. Un botón que va a estar en una toolbar suele ser un objeto de tipo botón. Entonces estoy teniendo tres objetos distintos que tienen que estar conectados al mismo pedazo de código. Y en este caso estoy hablando de un ejemplo bastante trivial, como el de copiar, pero si yo empezara a hacer algo más complicado, eso se entraría por ahí a ser un poco inmantenible si yo tengo esas cosas declaradas en distintas partes, si después tengo que modificar ese pedazo de código, entonces tengo que ir y actualizar cada uno, etc. Bueno, en Qt todo eso se resuelve mucho más fácil, y es esto de las coaction que yo le decía, que básicamente ustedes crean lo que es una acción, y la acción ustedes la pueden asociar tanto a un shortcut, ¿no es cierto?, al crearla, pueden incluirlo tanto en un menú, en una toolbar, y esa acción, depende de donde ustedes la incluyan, va a saber cómo mostrarse. Entonces, si ustedes la incluyen en un menú, se va a mostrar como un ítem de menú. Si la incluyen en una toolbar, se va a mostrar como un botón. Y están teniendo un solo objeto que lo están poniendo en distintos lados, y depende de donde ustedes lo ponen, sabe cómo representarse a sí mismo, ¿no es cierto? Y la gracia de eso, ¿cuál es? Que ustedes están teniendo un solo objeto asociado a una sola acción, como debería ser, y que el día de mañana, si ustedes tienen que cambiar algo, van y solamente conectan la señal de ese objeto a otro lado o lo que sea, pero todas sus actualizaciones en base a esa operación va a estar centralizada en un solo lado, en una sola acción, en el concepto abstracto de acción, ¿no es cierto?, que estábamos viendo qué era. Entonces eso está muy bueno porque le permite mucha más mantenibilidad en sus códigos. Bueno, este es un ejemplo que les quiero mostrar como para que vean realmente las cosas que se pueden hacer con Qt. Esto es un ejemplo de Qt Labs. Qt Labs es un blog, digamos, donde se suelen hacer pruebas de concepto con cosas de Qt para ver para demostrar qué cosas se pueden hacer. Esto básicamente es el escritorio de un usuario planteado como si fuera el Wolfenstein, ¿no es cierto? Entonces esto van a ver en las paredes, que por ejemplo en esta pared tiene lo que es el reproductor de música, en otra pared van a ver que tiene un navegador. El reproductor de música, el tipo le puso un video y a medida que la persona va caminando por este escritorio virtual, digamos,
el sonido se va poniendo más fuerte o más bajo según, dependiendo de qué tan cerca esté del reproductor de música. Entonces la persona se va moviendo por este escritorio virtual tipo Wolfenstein, ¿sí? Está el código disponible, está hecho en C++, esto no es Python, lo único. Las cosas que usted la hace suelen estar hechas en C++. Está el código, yo en un tiempo lo bajé, también es bastante grande. Bueno, acá está el tipito, el clásico tipito del Wolfenstein, entonces la persona va, le programa comportamiento, pero es, fíjense que en realidad lo que está haciendo es de una forma copada mostrar la potencia que tiene usted, y le está mostrando distintos tipos de cosas que se usan en usted, como lo que es la librería de fono para todo lo que es audio y video. Esto te está mostrando el uso de GPL, el otro te está mostrando el uso de WebKit, ¿no es cierto?, para mostrar la página. Fíjense que bueno, ahí empieza a cambiar las cosas de renderizado, ahí lo adelanto un poco. Fíjense que ahora lo que va a hacer directamente es abrir esta misma aplicación dentro de la misma aplicación. Entonces se va a empezar a ver. Entra la aplicación dentro de la misma aplicación, entonces ahora empieza a navegar por el otro escritorio que abrió. Entonces fíjense las cosas que se pueden hacer, y esto es algo que hicieron nada más como para decir, miren, es un ejemplo que armamos de cosas copadas que se pueden hacer con Qt. Entonces es una idea de la potencia que ustedes están teniendo con el framework este. Entonces bueno, hablamos de cuáles son las cosas más básicas que se suelen usar en Qt, vimos algunas de las cosas copadas que se pueden hacer, entonces ahora la idea es mostrar cómo podríamos crear algunas aplicaciones básicas, digamos. Para lo que es el desarrollo de interfaz de usuario, ustedes tienen la opción de poder escribir toda su interfaz de usuario en un código, y vamos a ver después que es bastante fácil en realidad escribir el código si ustedes quisieran hacerlo. O también, como muchas otras herramientas, ustedes pueden diseñar la interfaz de usuario a través de algún diseñador, como en este caso Qt les trae el Qt Designer y el Qt Creator. Las últimas versiones del Qt Creator ya incorporan el Qt Designer, ¿no es cierto? Entonces podrían hacerlo todo ahí. Pero si no, lo pueden hacer en aquel otro. El Qt Designer es exclusivamente para crear las ventanitas de forma gráfica, arrastrando y soltando componentes. El Qt Creator les brinda un IDE en realidad para edición de código y un montón de cosas más. ¿El Qt Creator incorpora las bibliotecas de Python? Yo para... Tenés, en la última versión tenés resaltado de Python, pero por lo menos PQT no te va a incorporar, porque PQT, digamos, no es de Nokia, digamos, que son, están desarrollando. No sé si la última versión ya incluía PSI y eso. No sabría decirte porque no lo usé, digamos, por ese lado. Vamos a ver ahora cómo... Vamos a usar el Qt Designer, que es directamente para hacer la interfaz, y vamos a ver cómo la interfaz que diseñamos ahí, cómo levantarla en un programa de Python de distintas formas en realidad. Entonces bueno, ahí le decimos que vamos a crear una ventana, un widget pelado. Este es el widget, digamos, de más alto nivel, o sea, el widget más simple y básico. Después ustedes este lo van especializando y puede terminar siendo un botón, una main window o lo que sea. Entonces bueno, acá tenemos nuestra ventana vacía. Fíjense que bueno, yo puedo arrastrar acá, le puedo poner un botón, puedo poner un checkbox, vamos a poner una lista. A la lista vamos a ponerle... este es un list view. Vamos a ponerle a la lista, vamos a ponerle algunos ítems. Y entonces, en el mismo designer ustedes pueden conectar algunas señales básicas, como por ejemplo, yo acá elijo el botón. Le digo, yo acá lo tenía escondido, pero le puedo decir que me muestre la tool, ¿no es cierto?, para conectar señales y slot. Y acá digo, bueno, que quiero crear hacer una conexión nueva, y puedo elegir como objeto fuente el botón. Acá me va a tirar las señales disponibles de ese botón, y digo que quiero el clicker, que el que va a recibir eso va a ser la ventana, y que por ejemplo, y que quiero que se produzca la acción de cerrarla. Entonces esta misma ventana ustedes la pueden... Vamos a guardar en el escritorio esto. Esta misma ventana ustedes la pueden renderizar acá, ¿no es cierto? Pueden correrla, digamos, como para que vayan viendo cómo va quedando y cosas así. Fíjense que ustedes, si desarrollan algo, una aplicación usando Qt, siempre se va a adaptar al sistema, se va a ver de forma nativa en el sistema operativo donde lo estén corriendo. Fíjense que yo acá estoy en Genome y se me está viendo
al estilo de una aplicación de Genome. Si la abro en Windows, se va a abrir como una, ver como una aplicación de Windows. Entonces fíjense que bueno, acá tengo mis funcionalidades de una lista, un checkbox y el botón que si yo lo presiono se va a cerrar la ventana, como yo lo conecté. Entonces, fíjense que yo en eso, ese archivo lo guardé como un main.uy en el escritorio. Si ustedes lo abren a eso, en realidad lo que van a ver es un archivo XML, ¿no es cierto? Donde ahí por detrás está creando todas las cosas que reconoce el design. Ese archivo XML que ustedes tienen, lo pueden trabajar de distintas formas. Una de las formas es, no sé si se ve bien ahí la letra, si no... Ese archivo XML, ustedes pueden transformarlo en un archivo, pueden decirle que les muestre el código Python que generaría ese, si ustedes lo hubieran programado. Lo que tiene bueno también eso es que muchas veces por ahí ustedes están confusos en cuanto a la documentación o algo, y por ahí esa opción está en el designer de una forma muy simple, digamos, para orientar al usuario. Entonces pueden ir, hacerlo en el designer, generar código Python y ver cómo sería el código ese que ustedes estaban queriendo hacer. Entonces también les puede ayudar para aprender algunas cosas. Pero básicamente entonces yo puedo agarrar y decirle, este es un comando para compilar estos archivos UI. Entonces le digo que me compile ese archivo y que me genere el punto py equivalente. Entonces, si yo vengo acá, fíjense que ahora tengo el punto py, y si lo abro, este sería el archivo en código Python que me generaría esa misma aplicación, que esa misma interfaz que yo creé. Acá por ahí ustedes lo ven como que tiene mucho código, cosas complejas, pero bueno, es el designer que le está creando cosas por detrás. Después la misma aplicación escrita a mano por un usuario, digamos, hay muchas cosas que se simplifican. Entonces, ahora nosotros tenemos ese archivo código Python que lo podríamos incluir en cualquier aplicación, o también podemos agarrar y usar el mismo punto UI directamente, ¿no es cierto? Sin tener que convertirle, sin tener que andar compilando esas interfaces que nosotros creamos y levantarlas directamente desde una aplicación. Para hacer eso ustedes pueden hacer... Ahí lo que estoy haciendo es, bueno, vamos a guardar esto en el escritorio como ejemplo. Toda aplicación que ustedes desarrollen en Qt tiene que estar corriendo adentro de un hilo de aplicación, digamos, y que va a ser ese Qt application que nosotros estamos trayendo y después vamos a instanciar. Es como el loop de su aplicación, ¿no es cierto? Para que su aplicación no se abra, muestre la ventana y se cierre y termine todo, sino que tiene que quedar corriendo dentro de un hilo que le permita a su aplicación correr hasta que se cierre la última ventana. Entonces ese es ese Qt application que estamos trayendo. Y esta otra librería de UI es la que nos permite cargar de forma dinámica estos archivos que son XML para que Python lo reconozca como un objeto, un widget que está levantando. ¿Hay alguna diferencia entre el compilado y el interpretado? Y muchas veces por ahí puede llegar a ser por algún tema de performance que prefieras una u otra. Yo casi siempre que lo vi usado cuando hacen los scripts para correr la aplicación, que se compila y después vos tenés otras clases que en realidad extienden de esos, ¿no es cierto? Para poder agregarle un funcionamiento más específico, porque acá lo vamos a estar creando como un objeto en sí. Entonces por ahí a veces vos querés extender en realidad para hacer alguna conexión adentro de ese mismo objeto y no desde afuera y cosas así. Entonces se suele usar en realidad compilado y levantado de esa forma. Pero esto es totalmente válido si por ahí tenés algún widget que no precisás de eso. Entonces, si ese archivo .uy que yo generé lo quisiera levantar acá, es tan simple como decir UI load UI. Acá le paso el path a donde está ese archivo. Y acá, ahí ya con lo que hice ahí es ya mapear ese archivo a un objeto, digamos, que me lo está asignando en la variable w, que va a ser un widget,
y a esa variable, y le estoy diciendo a ese widget que se muestre. Bueno, acá me estaba faltando crear el hilo de aplicación que les decía. Y atamos, digamos, la salida del programa al hilo de ejecución. Entonces, yo si corro esto, fíjense, ahí mismo, ahí lo corrí, bueno, desde esta aplicación, pero si voy y lo corro desde la consola, fíjense que ahora yo tengo mi archivo ejemplo, que es el que estuve creando, ¿no es cierto? Que lo puedo hacer Python ejemplo y me levanta mi ventana. Y fíjense que ahora lo estoy levantando desde código Python directamente. Entonces yo ya tengo ese archivo que puedo venir a acá y seguir conectándole señales y cosas así. Puedo hacer www.setWindowTitle. Fíjense que lo ejecuto y ahora fíjense que en la barra arriba tengo que dice el título de la ventana y mi aplicación. Entonces fíjense lo fácil que fue ir para mí, crear una interfaz en el designer y levantarlo desde una aplicación que yo estoy haciendo. Y bueno, también está la opción que yo les decía, la de compilarlo a código fuente y después importarlo en tu proyecto y extenderlo u otras operaciones que vos quieras hacer. Lo que sí no se suele hacer es sobre ese código compilarlo, editar, porque si vos después haces modificaciones en la UI y lo volvés a compilar, vas a hacer ese cambio. Entonces se suele hacer justamente eso. Lo compilás y lo extendés en otro lado. Entonces, bueno, eso es lo que quería mostrarles de la facilidad con la que ustedes pueden crear algo en un diseñador y después ir levantándolo de cualquier programa en muy pocas líneas de código. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un caso más completo donde lo que vamos a ver es... a ver cómo vengo con el tiempo. Vamos a ver cómo directamente, olvidándonos del diseñador, escribir directamente en código cómo programaríamos un navegador web usando Qt con Python. Acá lo que vamos a hacer uso, vamos a importar, bueno, las mismas librerías que veíamos recién, que es import sys. Acá yo voy a poner esto que es bastante feo, pero es para ahorrar unas líneas más adelante para el ejemplo. En core están, digamos, las partes principales de Qt, donde ustedes, por ejemplo, tienen todo lo que es el manejo de hilo o tienen también las partes para conectar señales y esas cosas. Entonces, bueno, acá vamos a crear nuestro archivo browser. Entonces vamos a crear nuestra clase browser. Lo vamos a hacer extender de un QWidget que vimos que era el de más alto nivel, ¿no es cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer es, como no vamos a estar diseñando la interfaz en un diseñador, sino que la vamos a estar haciendo a mano, nos vamos a ayudar con lo que son los layouts. Los layouts, básicamente, de una forma muy simple explicada, vienen a ser como cajitas en las que ustedes agrupan cosas, ¿no es cierto? Y tienen, obviamente, los layouts que son verticales y los layouts horizontales. Cuando ustedes usan uno horizontal, cuando van metiendo widgets ahí adentro, se van ubicando uno al lado del otro, y el vertical, uno abajo del otro. Y a la vez ustedes pueden combinar un layout adentro de otro y cosas así. Entonces nosotros vamos a usar un layout vertical para toda la ventana y sobre el layout vertical vamos a incluir un layout horizontal para lo que es la barra la barra de navegación arriba y después un componente de WebKit y la barra de estado, ¿no es cierto?, que vamos a usar para ver cómo carga nuestra página, etc. Entonces yo acá lo primero que voy a hacer es crear mi layout vertical y le paso la ventana, digamos, para que sepa a qué va a estar asociado. Entonces acá voy a crear primero sería el botón de back. Vamos a hacerlo más fácil. Fíjense, acá voy a abrir lo que es la documentación de Qt. Ustedes en esta documentación pueden consultar todo lo que son las señales, slots, etc. Y pueden ver cómo instancian los objetos y todo ese tema. Nosotros lo que vamos a hacer es
directamente decirle que queremos que muestre ese icono en lugar de texto. Ese icono, esto lo vamos a sacar directamente de los iconos estándar del sistema. Esto puede verse un poco complicado, pero es porque tranquilamente podríamos usar un icono nuestro, qué sé yo, pero acá como lo estamos sacando del sistema lo tenemos que acceder así. Y acá le pasamos, a ver, antes de echar un error, vamos a copiar esta línea, que son los iconos, para evitar problemas ahí. Entonces, bueno, ahí nosotros estamos diciendo que de los iconos estándar del sistema, tome de la flechita para el costado, para la flechita para la izquierda y le pasamos que no tiene texto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, duplicamos eso. Ahora vamos a hacer la flecha de forward, le pasamos el icono de right, otra vez sin texto. Ahora hacemos el de refresh. Y acá es el icono de browser reload. Bueno, el de stop, que es browser stop, si no me equivoco. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es crear, fíjense, el campo de texto, ¿no es cierto? El campo de texto, lo que vamos a hacer es crear un componente que se llama LineEdit. Vamos a activar el chequeo de errores. Entonces, bueno, vamos a crear nuestro campo donde el usuario va a ingresar las URL, que es un objeto que se llama LineEdit. Y después vamos a crear el botoncito de OK para que la persona clique ahí, ¿no es cierto?, cuando termina con la edición. Entonces, el botón de OK, diálogo, ¿aparece? Entonces básicamente ahí lo que creé son los botones y mi compo donde el usuario va a escribir texto. Eso nosotros dijimos que lo vamos a poner en un layout horizontal, entonces ahora creamos el layout horizontal. Y lo que hacemos es incluir a cada uno de estos widgets. Entonces le pasamos el botón de back, el botón de forward, el botón de refresh, el de stop, el componente de la URL y el botón de OK. Entonces ahí nosotros ya tendríamos armada nuestra barra de arriba. Fíjense, vamos a ir probándolo a poco esto. Creamos el mismo hilo que yo les explicaba antes. Creamos un objeto de nuestra clase browser. Le decimos que se muestre y atamos el hilo de ejecución. ¿Esas líneas son típicas entonces toda la ejecución de...? Sí, en una aplicación de Qt siempre vas a tener esa parte, digamos. Entonces, fíjense, si nosotros ejecutamos esto, debería no verse nada en realidad. ¿Sí? ¿Dónde? Ah, acá, esto está además. Los problemas de copy-paste. Si ejecutamos eso, fíjense que estamos teniendo esta ventanita acá que no tiene nada. ¿Eso por qué es? Porque fíjense que yo asocié el layout vertical a la ventana, pero nunca le metí nada adentro a ese layout vertical. Fíjense que si ahora ese layout vertical le digo que incluya el layout horizontal que cree y ejecuto la misma aplicación, ahora estoy teniendo mi barrita con los botones. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a incluir otro módulo de PQT, que es el módulo de WebKit. Y con el módulo de WebKit vamos a crear el componente que nos va a estar renderizando la parte de la página. Entonces creamos web. Y le decimos que por defecto cargue la URL, no sé, de Google. Si lo ejecutamos otra vez, eso no se va a ver hasta que yo no lo asocie con el layout vertical. Entonces ahora si lo ejecuto, tengo mi componente web y abajo. Y ahora lo último que me estaría faltando es crear mi barra de estado, ¿no es cierto? Que a la barra de estado le voy a agregar una barra de progreso, y le voy a agregar un label, ¿no es cierto? Que diga que se está cargando la página. Y ahí le agrego la barra de progreso que creé arriba. Entonces vuelvo a asociar con el layout vertical y ahí tengo mi ventana completa, digamos, en cuanto a lo que es visual. Ahora vamos a asociar un par de funcionalidades. Entonces primero vamos a crear un método que sea open link. Lo que vamos a hacer es tomar la URL que esté en el campo de texto, y esto nosotros lo podemos evaluar con una expresión regular para decir, por ejemplo, a ver, si lo que me está ingresando el usuario tiene forma de URL. Básicamente es una expresión muy, estoy chequeando muy básico ahí, si lo que está ingresando tiene forma de URL. Entonces digo, si lo que me ingresa tiene forma de, no tiene forma de URL, no, si tiene forma de URL y no empieza con el HTTP que es requerido, ¿no es cierto?, para que se conozca cómo cargar la página, and link, con el HTTP, lo que vamos a hacer es decirle que a link lo modifique para que empiece con HTTP, simplemente eso, y le sume el link. Else, if, si ni siquiera machea que sea algo tipo página, vamos a decirle que haga tipo Chrome la búsqueda en Google directamente, que si no me acuerdo mal es una onda google.com/search, creo que es así, y acá, como hace Google, le reemplazamos los espacios que el usuario haya ingresado por el signo más. Y a continuación lo único que decimos al componente web que cargue esa página, como hicimos antes diciéndole que la por defecto era la de Google, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hacer un connect del botón back, ¿no es cierto? Cuando se emite la señal de clicker, que lo que haga es llamar a la función back del componente web. O sea, esto ya viene incorporado directamente. Después, cuando sea el botón forward, llame a la página de forward, el desktop, llame a la función de forward, el desktop, al refresh, ahí no me acuerdo si es refresh o reload, pero vamos a ver, era reload, entonces acá le digo que el botón de refresh llame a la función de reload. Y el botón de
y el botón de OK, le voy a decir que llame a la extensión que yo creé de OpenLink. Y vamos a decirle que ya se me pasó el tiempo. Entonces, bueno, vamos a decirle que al campo de texto, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos creado, que cuando el usuario presione, se ejecute la señal de que el usuario presionó el Enter, también llama la función OpenClick que nosotros habíamos creado. Entonces, si ejecutamos esto, y yo llamo, vengo acá y escribo una URL. Bueno, ahí... si no estoy conectado no va a hacer nada. Bueno. Y ahí, bueno, ahí es la página por defecto que yo le puse que cargue. Si yo acá le cambio, bueno, a cualquier otra página. Global name pad. Si yo acá le cargo a cualquier otra página. Fíjense que va a comenzar la carga de esos. Abajo no está asociado, bien, ahí empezó a cargar la página, no está asociado la barra de progreso. Pero fíjense cómo me aceptó con el botón, o si yo hubiera presionado acá pasaba lo mismo, si aprieto el botón de atrás, va a intentar volver a la de Google. Entonces, otras cosas que podría hacer yo es conectar, por ejemplo, la señal de mi página que está cargando, Load Progress, que esta es una señal que emite, digamos, un valor, como les decía, con la barra de progreso, el slot set value, ¿no es cierto? Entonces, la señal va a estar emitiendo un valor y en la barra de progreso va a estar recibiendo ese valor para ir actualizándose. Entonces, yo lo ejecuto. Ahí fíjense cómo la barra de progreso va cargando a medida que la página se va cargando. Entonces yo paso a otra página, ahora tengo noción de cómo mi página se está cargando, ¿no es cierto? Como queda poco tiempo, les muestro el ejemplo terminado, pero no son muchas líneas más. Pero básicamente es esto. Fíjense que están los mismos botones creados, asociados al layout, después se crea el webkit, se crea la barra de estado, acá creé un shortcut adicional, los pongo todos en el layout vertical, me encargo de conectar las señales que están a la misma de los botones, más un par de señales del componente web, ¿no es cierto?, para tener noción de cuándo se está cargando la página, cuándo se está terminando de cargar la página, etc. Y los métodos de abajo que están en el do search, que nosotros lo llamamos open link, y estos métodos para que me escondan la barra de progreso cuando la página se termine de cargar, etc. Entonces, si ustedes ven, ahí me carga la página de Google, apenas terminó de cargar ya se escondió la barra. Si yo vengo acá y escribo otra URL, la barra de progreso va a aparecer, me va a mostrar cómo se está cargando la página y cuando termine se va a ocultar de forma automática. Entonces están teniendo las funcionalidades básicas que ustedes encontrarían en cualquier navegador. Sí. Pero que te calculo que tenía. Lo que calculo que puede llegar a hacer es levantarla como un proceso aparte, cuanto mucho mandarle datos al proceso, digamos, pero estás teniendo dos procesos aparte que están interactuando. Claro. No, 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 pero no en un wish que vos vas a poner. No, claro, igual
Calculo que no lo vas a necesitar porque ambos son bastante complejos en cuanto a los widgets que vas a tener, entonces el que quieras usar. Bueno, yo venía por el hecho de decir, bueno, de repente yo tengo una aplicación que ya está hecha, programa que está. Sí. Y aquí quiero incorporar como. Claro, no. Una parte más de la aplicación hecha de Express. No, no, eso no. Entonces, bueno. El ejemplo que yo les mostré tenía todas las cosas conectadas, pero si ustedes simplemente quisieran un widget que cargara una página web, fíjense que terminarían siendo muchas líneas menos. No da el tiempo, digamos, pero podemos talar toda la parte de la barra de arriba, más todas las conexiones que hacía de esos widgets y terminan siendo muy pocas líneas. Entonces yo quería que vean, si ustedes pusieran a escribir código a mano sin usarle sin nada, lo fácil en realidad que pueden plantear toda su aplicación usando los layouts y conectar las cosas a ustedes. Y bueno, acá les quería mostrar, como les decía, hay muchas aplicaciones actualmente usando Qt y PQt, digamos. Y bueno, cortamos así, nos quitamos más tiempo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, ahí están algunos de los links, ustedes donde pueden buscar documentación. Y bueno, gracias.